una galera de guerra bizantina? ¿Cómo demonios llegó hasta aquí? Esto es Mongol, pero pasaron por aquí. La ciudad perdida debe estar cerca. Un broche bizantino. El esmaltado es hermoso. Este retrato fue destruido. Al parecer era del profeta. Seguramente tenían que ocultar su fe. Tiene que haber algo ahí arriba. El María Adula está encallado. El hielo cedió y la quilla se partió en dos. No importa. Aunque me habría gustado usar los cañones contra el falso profeta, seguiremos a pie. Tengo a 6 de los mejores miembros de la Orden de la Trinidad y estuvimos guardando comida y suministros mientras los marineros pasaban hambre. Todavía no lo saben, pero darán sus vidas por la causa. Mis hombres y yo encontraremos una salida de estas cuevas heladas y continuaremos andando. Antes de que el barco quedara atrapado por el hielo al sur, oímos música. Ese será nuestro primer destino. Pero primero debo descansar. El frío me cala los huesos. Y estoy cansado. Solo un rato. Tengo que romper el hielo con algo.
Lo logré. Ahora tengo que ver qué hay ahí. Mira todo esto. ¿Por qué llevaban tantas riquezas? Este códice describe las técnicas de arquería de los enemigos del Imperio Bizantino. Ya está. Moriremos aquí. Gracias a Carro Aldus y la locura de la Orden de la Trinidad. Mi barco jamás volverá a ver el agua. Entramos al mar glacial en pleno invierno. Habría dado la vuelta, pero Carro Aldus no quería abandonar este profeta. Él y sus guerreros de ojos impasibles tomaron el control. Nos obligó a navegar por afluentes poco profundos, hasta que ya no pudimos seguir. Luego hizo que mi tripulación construyera trineos y el maldito nos obligó a remolcar el barco por tierra. Negarnos habría significado la muerte y la excomunión. Pero de todas formas nos esperaba la muerte. Me aseguraré de que muera aquí, con nosotros. Guardé un poco de veneno en caso de que tomaran el barco. Ahora tiene otro uso.
El lunático sigue avanzando. No sé cuál es su motivación. Cruzamos las heladas montañas de la orilla del mundo. Su gente está muriendo. Cada día paso tumbas o cuerpos dejados junto al débil rastro. Yo me he debilitado, pero ya estoy cerca. Mi montura murió. La yegua que había estado a mi lado desde los ataques a los búlgaros. La sacrifiqué y llevo su carne en mi espalda. Pero estoy tan cerca. Puedo escucharlos cantar del otro lado de la montaña. Un sonido alegre en el viento. El profeta morirá esta semana. Y yo volveré triunfante a la orden de la Trinidad. Solo un día más y lo habré alcanzado. No soy tu enemiga. Eso está por verse. Mataste a esos hombres allá. Fue solo para sobrevivir. Sospecho que hiciste lo mismo. ¿Cuánto tiempo han estado aquí? Días. Cuando mucho. Los invasores tomaron prisioneros de mi pueblo. Deberías irte de aquí antes de que sea tarde. No puedo hacer eso. Me trajo aquí algo importante. A ellos también. Si vuelvo a verte, atravesaré tu cuello con una flecha. Tú y yo estamos del mismo lado. Espero poder convencerte. ¿Qué está pasando por allá? Personas que viven en este lugar parecen estar aquí desde hace mucho tiempo, viviendo en aislamiento durante décadas, tal vez siglos. Noté algunos elementos de su vestido, adornos pequeños que no habrían llamado la atención en el Imperio Bizantino. ¿Podrían ser los descendientes del pueblo del profeta? ¿Qué saben de la ciudad perdida o de la fuente divina? Está claro que la Trinidad hará lo que sea para descubrirlo. Sean quienes sean, temo que están en grave peligro. Espero que el viejo proverbio sobre el enemigo de mi enemigo siga siendo verdad.